casa. Mucho. En plan. Wow. Pero he tenido que levantarme el segundo punto, ¿vale? Ayer no directo porque ayer tuve que currar a tope. Me era mucho la casa. Un cojón y medio. O sea, me dio la cabeza que flipáis. Los niños no saben hablar, ¿vale? Hay niños que no saben hablar. Solo saben hablar. Muy buenas, Lady, ¿qué tal? Buenas, me paso por aquí para decir buenas, que te cuente esto de algún modo en directo y decir que por transporte me voy ya. Vale, Cookie. Ahora nos vemos, Cora. Deciros eso, que los niños no saben hablar, ¿vale? Solo saben gritar. Deciros que hoy a las 7, bueno, hoy a las 8 para vosotros, ¿vale? Sería a las 8 para nosotros. A las 7 tenemos que estar los artistas, a las 8. Aquí en la calle Liébana, ¿vale? En la Guardilla, tenéis una exposición de arte donde voy a estar exponiendo fotografías. Que ya sabéis que dentro de todo el currículum que tengo, ¿vale? Ya es una cita, si yo quiero que lo tenemos. Bueno, hacía mucho que no daba un poco de riendo a eso. Bueno, pues voy a estar exponiendo ahí fotografía, ¿vale? Tengo un máster en fotografía animal, así que pues serán fotos de animalitos. Aunque también tengo puestas algunas que me gustan muchísimo y que tenía ya reveladas, ¿vale? Pero normalmente serán fotografías de animalitos. Que yo sepa todo lo que está expuesto se puede comprar. También estará un artista que se llama Alicia Abascal. Sí, se llama Abascal, pero no tiene nada que ver con Abascal, ¿vale? Que conste. Y estará también allí con sus lámigas, ¿vale? Pasaros y tal. Dicho eso. Estoy muy cansada. Me duele la vida. Me duele muchísimo la cabeza. Me duele muchísimo la espalda. Y hoy voy a ir a un evento dentro de un bar. A dar un chungo. A las calzas del vídeo paseo. Sí. Pues eso. Que me va a dar un chungo y mañana otro. Pero bueno, el sábado, tenía que decir, el sábado no va a haber directo, porque el sábado, bueno, estaremos jugando, ¿vale? Estaremos por ahí jugando a Leide y no va a haber directo. Pero hoy vamos a continuar con la ruta de karma, que parece ser que nos hemos metido en la ruta de karma. Hemos averiguado cómo se llama karma de verdad. O sea, realmente karma es un acrónimo de sus dos apellidos. Entonces, hemos averiguado cómo se llama karma de verdad. Hemos averiguado que nuestra madre era una bruja. Es más, no solo era una bruja, sino que era la bruja de todas las brujas malvada, ¿vale? Para que poseyera el Tenebrum. Y que nosotras somos la sucesora. Tiene los huevos con la Lucetia. Y pues eso. Entonces, pues hemos pedido a Karma que nos enseñe a pinchar con la espada, ¿vale? Porque ya me dirás que te voy a hacer luces con la espada, pues no, ¿vale? La música alta, espera. A ver, que hoy no la he pasado. ¡Ay, Karma! ¡Uy! ¡Ay! Vale. Pues eso. Eso que está ahí y la Lucete con su movida y con Karma. Ya sabéis que nos dieron tres rutas a elegir. La de Roth, la de Rampel y la de Karma. Y como la de Roth no, porque es nuestro hermanastro y da un poquito de mal rollo y Rampel me cae muy mal, hemos elegido la de Karma. Parece ser que Karma tiene la maldición de la Bella Durmiente.
la de Aurora. Pero no es que se duerma eternamente, sino que tiene una belleza despampanante y las tías van a por él, pero en plan a saco, ¿vale? Pero a saco Paco. En plan, en tal plan, ¿vale? Que resulta que si él se queda quieto, le pueden asfixiar directamente, ¿vale? ¡Hola, Tezanos! ¡Guapísimo! ¿Qué tal? ¡Hoy sí tienes tiempo! ¡Qué guay! Me alegro que estés por aquí. ¿Qué tal, Tezanos? ¡Otro paisano, lady! ¡Ese es otro paisano! Pues eso. Entonces vamos a seguir a ver qué pasa con Karma. Sabemos que a Karma le maldijo una bruja. ¡Ay, qué guay los tezanitos! Sabemos que a Karma le maldijo una bruja porque quiso estar con él, o sea, él quiso jugar con una chica, ¿vale? Y bueno, si es verdad, si me lo presentaste tú, es cierto. Pues eso, quiso estar con una chica y esa chica era una bruja. ¿Qué pasa? Que él es un pica... Él era un picaflor, ¿vale? Entonces, como hizo daño a una bruja, bueno, pues le maldijo. Por capullo. Pues yo lo entiendo, por capullo. Y entonces eso, como él siempre estaba en plan de ¡ay, porque soy el mejor! ¡Porque soy no sé qué! ¡Porque todo el mundo me quiere! ¡Sí! ¿Quieres taza? Pues taza y media. Así que nada, vamos... Vamos a darle un ratito. Antes de que eso, antes de que tenga que ir para allá, que bueno, ya sabéis, más o menos a las... O sea, hoy cerraremos sobre las 6:30, ¿vale? Porque eso, tengo que estar en la guardilla a las 7, ¿vale? Y bueno, pues tendré que maquillarme un poco y tal, ¿no? Ya que voy a hacer una exposición, pues tendré que ir un poco chachi. He leído sobre maldiciones similares a la de Karma en relatos cortos, tipo... Pues no lo sé, no lo sé. Ya, ahora nos contarán, ahora nos contarán. Os enseñaré ahora las fotos que hemos sacado con la ruta de Karma, ¿vale? Y no sé si más adelante podemos pillar a Walt y a Frit, porque lo que sabemos de Frit es que nos recuerda. Frit sí que nos recuerda a nosotros. Nos recuerda a nosotras y nos dice que, o sea, y le están diciendo que es un que eso, que está loco y que no sé qué y no sé cuánto, porque nos recuerda y dice que falta la princesa heredera y le están tratando como loco y como tal. Entonces, yo quiero saber qué pasa con Frit, mi pobre Frit, qué le está pasando, ¿sabes? Voy a poner esto más pequeñito para poder leeros. A ver, por favor, ¿y? Por favor. He hecho más pequeñito, no más grande, estúpido. Vale. A ver, por aquí y esto aquí. Ah, ahora sí, güey. Ahora sí os puedo leer mientras jugamos. ¡Yuhu! Bueno, a medias, pero os puedo leer. ¡Yuhu! Bueno, voy a ver si puedo ponerlo en el móvil. Eso no es de para ti ahora. A ver si os puedo poner el móvil para poder leeros bien. A ver qué decís y esas cosas. Vale. Ahora os puedo leer bien. A ver. Tengo un poco abandonado esto de Twitch entre una cosa y otra. Ah, vale, estáis hablando vosotros. Pues nada, nada, hablar. Todo bien, tirando en la silla de escritorio con el directillo puesto. Full screen. ¡Ay! Me tiene full screen. Pues vamos a continuar. Bueno, espera, primero voy a mostraros. Para volver. Voy a mostraros la galería, ¿vale? A ver, Karma, mirad. Aquí nos quedamos la última vez que compartimos un cupcake de camaleón, ¿vale? Luego entramos en la habitación de Karma sin avisar y bueno, pues vimos cuestiones, cosas, cositas,
muy correctas, la verdad. Creo que aquí hay un... Sí, y nos sonríe y es súper malo. Aquí es cuando le salvamos, porque nos salva a él, ¿vale? Porque no, los de palacio, hay el jefe de los guerreros, nos quiere apresar porque dice que somos la hija de la bruja. Evidentemente somos la hija de la bruja. Y entonces nos quiere apresar para matarnos. Y entonces llega Karma y dice, ajaja, los cojones. Nosotros nos hemos defendido, ¿vale? Nosotros nos hemos defendido de los tíos, pero bueno, Lucet es un poco tirillas. Y en vez de pegarlo de putillazos, se intenta escapar. Y yo, pero pégale de putillazos. Y ella, no, no voy a pegarle de putillazos. Y yo, bueno, pues vale, pues no le pegues de putillazos. Yo, ¿qué quieres que le haga? Entonces eso, viene Karma y nos salva como buen caballero que es. Y entonces, bueno, pues hay como muchas tías por ahí y Karma se queda super blocked y nosotros le cogemos de la mano y le salvamos y esta escena pues viene por eso, ¿vale? Esta escena, que es muy bonita, viene por eso. Y aquí es cuando nos está enseñando a defendernos, ¿vale? Y es cuando nos está enseñando a defendernos que está... lección número uno, no te fíes de tu oponente. Lección número dos, no sé qué, ¿vale? Así que... Resumido eso. bueno, ya hemos averiguado que Karma es un príncipe. Vale, hemos averiguado que Karma es un príncipe. Un lindo y hermoso príncipe. Empezar, no, continuar. Cloud, capítulo 7. Cloud. Voy a ponerlo aquí que si no, no veo yo el texto. Cuando regreso más tarde al Marchen, me duelen las manos y creo que tengo moratones en los brazos. Esto es que ha estado entrenando la espada, ¿vale? Cloud no estaba bromeando cuando dijo que no sería fácil. Pero me felicito más de una vez. Lucet, te he golpeado varias veces y no te has cojado en ningún momento. Impresionante. Llorar es para los débiles. ¿Se me escucha bien? ¿O me pongo el micro un poco más para acá? Decídmelo, por favor. Aunque todos deberían estar durmiendo, noto que hay luz encendida en la taberna. Veo a Yurien y Garland en una mesa hablando entre ellos y riendo. Se escucha de estudios, pero un poco. ¿Y ahora? ¿Mejor? Vale, Garland y Yurien, ¿vale? No sé si recordáis en capítulos anteriores, cuando Garland estaba con Yurien, ¿vale? O sea, cuando Garland estaba con Karma entrenando, siempre le decía, ¿te vas a confesar o no te vas a confesar? Y hubo un momento en el que nos dijo a nosotros, ¿deberíamos confesarnos, princesa? Ese microjet es una pasada. Sí, es el Snowball. Y le dijimos nosotros, confiésate, y él, ay, es que si me rechaza, y nosotros, a ver, pero es que si no, no lo sabes, ¿sabes? O sea, o te quedas con la duda toda tu puta vida, o te quedas con la duda toda tu puta vida, y sufriendo, o por lo menos la preguntas, digo yo, pues pregunta, y preguntó, hicieron una cita muy romántica y muy cute, y ya están saliendo ahora. Veo a Yurien y Garland en una mesa hablando entre ellos y riendo. Si Cloud hubiera vuelto conmigo, se alegraría de ver esto. ¿Seguís despiertos? Ni siquiera se sorprenden al darse la vuelta y verme. Yurien es... A veces me olvido que Yurien es la chica y Garland es el chico, ¿vale? Que son nombres como demasiado mixtos. Pero porque tengo aquí una cosita. Días tan buenos como este son incluso mejores cuando los alargas. Hacía tiempo que no tenía el día libre. ¿Habéis pasado una buena noche? Fue genial. Garland conoce pequeños lugares del pueblo de los que nunca antes había oído hablar. Me doy cuenta de que Yurien está más alegre de lo habitual. Su sonrisa es un poco más amplia de lo normal. Me pregunto si habrá bebido. Voy a tomar otro trago. ¿Otro trago? Definitivamente ha bebido.
Garland se inclina hacia mí y me dice en voz baja: compramos una botella de repuesto cuando salimos. No tomaríamos nada en el marchen sin dinero. Ya, ¿Yurian está borracha? Oh, no, princesa, solo un poquito más alegre de lo normal. Es como un zumbido, se desvanece mucho más rápido. Oh, sí, está borracha. Garland y yo miramos a Yurian mientras rellena el vaso en la barra. Tengo que darle las gracias, princesa. Nunca le hubiera pedido salir si Karma y usted no hubieran insistido. ¡Ay, Garland, que es que te hacía falta un empujoncito! ¿Se lo has dicho? Garland me mira con una sonrisa de satisfacción. Tomaré eso como un sí. No se dio cuenta hasta mucho después. Tan solo la invité a comer y pensó que eso era todo. Tal vez Yurian necesitaba que lo dijeras en rodeo. ¿Qué pasó? Eso, cuenta. ¡Salsa! Yo... Se lo dije. ¿Y? Recordamos viejos tiempos. Pareces un anciano. Y tomé su mano. Me doy cuenta de que Garland se estremece ligeramente, pero está sonriendo. Parece satisfecho de sí mismo. Y la noche aún no ha terminado, así que... Pero bueno, se la quiere llevar al huerto el primer día. ¿Pero esto qué es, Garland, de verdad? Me lanza una sonrisa esperanzada. No puede ser, tío. Me lanza una sonrisa esperanzada antes de que levante las cejas. En plan de... ¿Qué hay de usted y Karma? ¿Qué pasa con nosotros? Le he pedido que me entrene. ¿Entrenarla, princesa? ¿Le ha pedido que le enseñe a usar la espada? ¿Qué dices? ¿Nuestra princesa va blandiendo una espada? Yurian regresa a la mesa, pero yo estoy demasiado cansada para unirme a la conversación. Debería dejarlos con sus cosas e irme a la cama. Sí, eso, que tienen que hacer sus cosas de pareja. Necesito descansar un poco si voy a empezar a practicar por las noches. Me despido y subo las escaleras. Ay. Me despierto sobresaltada por la luz insoportable del brillante. Entonces como... ¡Ay! ¡Ya! ¡Tío! Es algo momentáneo y cuando termina estoy sentada en la cama, aturdida y confundida. Me suben los ojos. Cojo el colgante que hay alrededor de mi cuello y veo que el segundo zapato de cristal tiene otro fragmento. ¡Bien! Solo nos queda uno. Solo nos queda uno. Hay otro fragmento. Pero, ¿cuándo hice una buena acción? La de Garland, claro, la de decirle a Garland completamente desinteresado. Tío, venga, hazlo, va, que tú puedes. Agarro el collar con fuerza mientras me dirijo a la taberna. Todos están haciendo sus tareas antes de la apertura para cuando llego. Veo a Karma mirando a la nada y no muy lejos de él, a los dos caballeros. No habéis pasado la noche en vela, ¿verdad? Me dirijo hacia ellos. En aquel entonces ya eres una especie de sombra, ¿no es así? No tienes que ocultarlo, era obvio que me seguías. Yo tan solo estaba preocupado por ti. Me di cuenta, realmente no era necesario, Lan. Pero me alegro de que lo hicieras. ¿Lan? Perdón, es la princesa. ¿Lan? ¡Yurian! Oh, cállate. Frit también te llamaba así. Oh, Frit. Echo de menos a Frit. Lan es el apodo de Garland en la infancia. Todavía me avergüenza cuando lo llamo así. Ya veo. ¿De qué estáis hablando? Está en el... No, no está tu monedero. Y me encantan los emotes de Seira, me encantan. Los emotes de Seira son brutales. Aquí no está tu monedero. Estás tus pincitas y tus cositas de maquillaje. También tienes tu rímel, por si lo quieres. Pero no está tu monedero. F monedero. A ver si está aquí. No, ahí tampoco. F monedero, o sea... Ya veo. ¿De qué estáis hablando?
Oh, tan solo estábamos recordando el pasado. Los miro a los dos unos segundos, esperando que me digan algo más. Sin embargo, se miran entre ellos antes de desviar la mirada hacia mí confundidos. ¿Y bien? ¿Y bien qué? ¿Cómo ha ido vuestra cita de anoche? Garland hace un rey. ¡Me encantan estos momentos! ¡Son como super cutes! Garland hace un ruido y se pone rojo como un tomate. Jurien arquea las cejas y luego se ríe. Tengo el presentimiento de que estos han hecho algo más que estar toda la noche ahí. Digo, ¡dormir no habrán dormido! ¡Oh, eso! Ha ido bien. También que, de hecho, ya ves, seguimos disfrutando de la compañía del otro. ¡Muchas gracias por el follow, Edward 13! Muchísimas gracias por el follow. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido, bienvenide. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. Si quieres pasarte por el chat y decirnos cómo nos has conocido, pues aquí estamos. Disfrutando de este juegazo, porque para mí esto es un juegazo. No le conocía y me pareció un juegazo. ¡Hola! Me alegro mucho de que estés bien. Nosotros estamos aquí, bueno, yo estoy un poquito cansada porque ayer trabajé bastante, pero bueno, estamos aquí, pues eso, con la ruta de karma. Estamos con la ruta de karma y es la primera que nos ha salido. No sé si luego se pueden hacer más rutas o no, o sea, si dentro de la ruta se puede elegir otra ruta o no. No lo sé, a lo mejor hay que rejugar el juego, no tengo ni idea. Pero bueno, de momento estamos con la ruta de karma. Es Lucechi. Jurien suele estar ocupada dando vueltas por el marchen con el ceño fruncido. Parece más feliz estando aquí con Garland, más relajada. Incluso parece que estamos saliendo. Pues no estáis saliendo. ¿No estáis saliendo? O sea, se supone que estáis saliendo, ¿no, Jurien? ¿No es gracias a lo rojo que se pone, princesa? La verdad es que sí. Y esto con... O sea, con una pareja hetero. Llega a ser una pareja no hetero y os puedo jurar que estoy chillando, pero como un maldito cosaco. O sea, veréis cuando juguemos a Dramatical Murder. Eso, porque además quiero hacer la... vamos a ver si nos sale la ruta de Koyaku. Quiero la ruta de Koyaku. Eso va a ser... ¡Vamos! Ayer tú también te sonrojaste bastante cuando... Una palabra más, Lan, y te juro que te pego. Los dos están bastante sonrojados ahora y la escena resulta extrañamente cómica. ¿Quién iba a decir que podría haber a los dos de los mejores caballeros de la Orden Caldira así? Es muy divertido verlos juntos. Los dos me miran fijamente. De repente recuerdo aquella conversación en la que los caballeros hablaban de cómo todos tenían razones personales para ser caballeros, a pesar de que todos servían al mismo rey. Me he rayado porque creo que hay alguien detrás. Te vi en Instagram y entré a verte. ¡Ole! ¡Qué guay! ¡Qué chachi! Pues mira, ahora que estamos, os hago un mini spam del canal de YouTube, ¿vale? Se están resubiendo los directos íntegros al canal de YouTube, ¿vale? Por si los queréis ver. Están íntegros en el canal de YouTube porque si queréis verlo y pues seguir un poco lo que viene siendo la historia, ¿vale? Si no, bueno, pues también los podéis ver tranquilamente. Hades ha perdido la pluma otra vez. F, Hades es mi gato, ¿vale? Hades es mi gatito y pues tenía una pluma para jugar y no hace más que perderlo. Eso, que los tenéis, bueno, los tenéis resubidos aquí en YouTube, ¿vale? Pero, o sea, aquí en Twitch, pero si los queréis ver así como más tal, los tenéis resubidos en YouTube para que los veáis cuando os deis la gana. Me ha mirado y se ha quedado en plan, ¿no lo vas a buscar? Y me fui del cuarto. Pobre Hades. Siempre creí que Jurien y Garland eran personas estoicas y honorables, y que su única razón para convertirse en caballeros era el sentido de la vida y de la justicia. Sin embargo, al verlos así, sin esa fachada estoica, parecen más humanos. Me pica la curiosidad.
¿Os importaría que os pregunte qué razones os han convertido en caballeros? ¡Oh! Mi padre era un caballero, puso su vida en juego por el reino. El padre de Yuriel era una leyenda viviente y se había ganado todas las medallas que tenía por su cuenta propia. Mi padre no era tan importante, pero siempre las miré. A juzgar por la expresión de Yuriel, no tengo dudas de que ama a su padre. ¡No como tú! ¿Es lo que hay? Yuriel. Es que, ya lo he dicho antes, me confundo entre Yuriel y Garland, porque como los nombres son como muy... muy neutros, ¿vale? Pues me pierdo. Si fuera Julia, pues sí, pero siendo Yuriel, pues puede ser cualquiera de los dos. Mi madre murió cuando era joven y, como mi padre no podía estar todo el tiempo ahí para cuidarme, prácticamente vivía con Lan y su familia. Lan siempre me ha molestado, siempre me molestaba cuando lo trataba como si fueras mi hermano. Claro, porque a Garland le gustabas, por eso no le gustaba que le trataras como un hermano, porque le molabas. Él quería algo más, no quería estar en la Brother Zone. Y ya no está en la Brother Zone. Ahora sé por qué. Yuriel quería seguir los pasos de su padre. ¿Por qué tienes todos los caballeros, Garland? Para seguir a Yuriel, ya veréis. Porque quería protegerme. Bueno. No sabía que te sonrojabas tan fácilmente, Garland. Garland se sonroja aún más por eso y la risa de Yuriel se vuelve contagiosa. Es que es muy mono. No pude evitar divertirme al verlos a los dos así. Pero una voz fría atraviesa la risa y la agradable atmósfera con el filo caliente de una espada a través del hielo. ¡Pobre Cloud! Bueno, está como chica, así que me imagino que... ¿Podríais parar de una vez? Me doy la vuelta y veo los ojos de Cloud normalmente cálidos. Son fríos ahora mismo. Su sonrisa habitual se ha ido y ha sido reemplazada por un ceño fruncido. ¡Ah! ¿Disculpa? Sigue mirándolos. Ah, ¿puedo contarle lo del collar? ¡Cloud! ¡Karma! Tengo otro fragmento en mi collar. Hice otra buena acción. Cloud me mira, pero el ceño fruncido no desaparece. Eso está muy bien, querida. Su voz es tranquila, pero también fría. Y carente de entusiasmo. No ha sonado ni alegre. Hasta resulta decepcionante. Una buena acción. Enhorabuena, princesa. Está cerca de romper su maldición. ¿Cuál ha sido la buena acción? La verdad es que... no lo sé. Quizás por ayudar a Lan a confesarse. Escuché que usted y Karma hicieron todo lo posible por ayudarla. Sin embargo, eso pasó ayer. Quizá la magia estaba esperando a ver si... a ver qué pasaba entre Garland y yo. Cloud hacía un gesto despectivo con la mano desde su mesa manteniendo el ceño fruncido. Si vais a seguir siendo tan cariñosos, deberíais iros a una habitación. Si os queréis, pues liaros. ¿Cariñosos? La sonrisa de Yuriel se ha convertido en una peligrosa mueca. Mientras Garland parece confundido, Yuriel se nota que está enfadada. La seriedad no abandona su rostro. Clam no parece estar bien. Hombre... pues a lo mejor es porque le recuerda que él no puede salir con nadie, ¿no? Porque si sale con alguien, sí, será por eso, supongo. Porque no puede salir con nadie, yo imagino. Pues regañarlo, ¿no? Consolarlo, ¿no? Sería lo suyo. O sea, primero averiguar qué es lo que le pasa. Algo lo está molestando, debería ser paciente con él, igual que él lo es conmigo. Antes de que pueda pensar en lo que estoy... en qué estoy haciendo, extiendo mi mano para tomar la suya. Simplemente la aparto. No deberías acercarte a tocar a nadie sin permiso. Pero él lo hace todo el tiempo conmigo. Eso es real. Retiro mi mano y en ese mismo momento la expresión de Cloud cambia. Me mira con una expresión cargada de dolor.
No. No, espera. No debería haber hecho eso, yo... Lo siento. Es que no sé si está con la poción o no, entonces no sé qué voy a ponerla. Ponerle, perdón. El silencio se alarga hasta que Cloud se levanta de repente de su mesa. Sí, me disculpan. Cloud se da rápidamente la vuelta y sube las escaleras, dejándome a solas con los dos caballeros. Me pregunto qué le pasa. ¿Crees que está cansado por practicar con nosotros todas las noches? No creo que sea vuestra culpa. Me da la sensación de que Cloud no siempre dice lo que piensa. A veces actúa de maneras extrañas, distante. Y últimamente ha estado de muy mal humor. ¿Princesa? Miro a Anis, quien sonríe de a modo de disculpa. Lamento interrumpirla, pero la señora Escobar... La señora Escobar se está poniendo un poco... Supongo que ha llegado la hora de barrer. La señora Escobar es una escoba con ojitos y con un lacito. No, o sea, es una escoba con un lacito. Y tiene... Y cuando eso sale un bocadillito de una carita. Y es súper cute, ¿vale? Es, o sea... Es de los mejores personajes. ¿Que sale poco? Sí, pero ¿que la señora Escoba es súper mona? Pues también. Supongo que ha llegado la hora de barrer. Bueno, tal vez limpiar me ayuda a dejar de pensar en estas cosas. El resto del día pasa lentamente. Estoy atascada limpiando la mayor parte del día y sirviéndote por la tarde. Qué mona la señora... Sí, la señora Escoba es muy mona. Es una escoba, ¿vale? Normal. Con un lacito rosa... Y ya te digo, cuando eso, pues sale como un bocadillito y sale una carita sonriente, una carita feliz o una carita triste, o es como súper buena. En cierto modo, hablo con Delora, en cierto punto, perdón, hablo con Delora sobre los caballeros que han intentado secuestrarme y me dice que ella y Parfait se reunirán más tarde para discutir sobre ese tema. Sigo sin entender qué sospechan. Cuando Sir Alcaster no puede saber quién soy. Al final de la noche me duelen las manos, pero creo que aún puedo practicar con la espada. Noto que tanto Yurien como Garland están inquietos. Garland finalmente se va a vigilar mientras Yurien permanece en la mesa, absorta entre sus pensamientos. No quiero molestarla, así que decido ir a buscar a Cloud. Cloud es karma, ¿vale? Voy a su habitación, pero la puerta está cerrada. ¿Cloud? ¿Karma? ¿Vamos a entrenar esta noche? No me responde. Mi corazón se hunde. ¿No me vas a hablar? ¿Hice algo malo? Cloud ha pasado varios días encerrado en su habitación y solo sale para vigilar. Vi entrar unas cuantas veces a Parfait en su habitación, pero se niega a hablar de lo que le pasa. Me siento inútil. Cuando vi a Cloud en la taberna y en la ciudad, seguía con esa horrible expresión. Mira, no quiero hablar ahora mismo. Si tan enfadada estás conmigo, ¿por qué no me ignoras? No, no voy a entrar esta noche, no estoy de humor. No quiero hablar de ello, déjame en paz, por favor. Me estoy empezando a preocupar de verdad. Hoy estoy en el pueblo haciendo recados. Estoy en el pueblo haciendo recados con Walt y Parfait. ¡Ay, Walt! Este es mi favorito, pero no me dejaron pillarme. Ha pasado casi una semana desde que Cloud empezó a actuar de manera extraña, así que pensé en hacer algo por él. Sé que les gustan los vestidos, y en una ocasión mencionó que las rosas también. Quizá pueda encontrar algo para que lo anime. Tal vez alguna joya... Walt, ¿recuerdas dónde está la joyería ambulante que le gusta a Karma? No la acompaño muy a menudo. Espera, Walt era con una voz un poco más desesperada. A ver, aguanta. Ah, por cierto, tenéis una nueva recompensa. Que no se me olvide. No lo acompaño muy a menudo, así que me temo que no. Princesa, ¿es una buena acción? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Pensar en una buena acción? Las buenas acciones deben ser desinteresadas, ¿verdad? Normalmente sí. Voy. ¡Ay!
Mira, una mano. Hay una mano aquí. Hasta luego. Dudo que esto cuente como desinteresado. Estoy haciendo esto para animar a Karma. Suena como algo muy desinteresado. Pero también es para que vuelva a enseñarme a pelear en lugar de enfurruñarse en su habitación. Entonces ya no es tan desinteresado. Pórtense bien y me hacen hacer el ki, así es que... ¡Ay, ay, a putear! ¡Qué mala persona, Seira! ¡Kia! Volvemos. Escuché que Karma te estaba enseñando a usar la espada. ¿Por qué quieres aprender a pelear? Porque quiero protegerme a mí misma y no puedo usar la magia. Al menos saber usar la espada me dará alguna ventaja. Lo siento, princesa. Me gustaría poder enseñarle a usar la magia, pero no funciona cuando estás maldito. Pero en su 18º cumpleaños, cuando se convierta en guardiana del Tenebrum Bearer... Ese es un nuevo término que aquí no estaba. ¿De qué manera más simple me divierto? Tienes muchos. Puedes hacerlo cuanto quieras. O sea, mientras tengas... Ya sabes que mientras tengas puntos, puedes hacerlo cuanto quieras. Y para algo están. Podrá usarla. Yo le explicaré cómo, si quiere. Eso suena bien. Aunque no resuelve mi problema actual. ¿Qué puedo hacer para animar a Clau? Walt se ríe. Se ríe a mi lado. Y me giro para mirarlo confundida. Karma es importante para usted, ¿verdad? Es mi pareja y me ha ayudado. ¿Mi pareja? No de pareja de novios, sino de pareja de que son una pareja que están intentando juntos romper la maldición. Pero no son novios, ¿vale? No pareja de pareja. Tengo 7000 puntos. Mi poder es ilimitado. Oh, no. También ha sido paciente conmigo y sonrió incluso cuando fui muy desconsiderada con él. Me alegro, princesa, de que sea su amigo. Mi amigo. No parece un amigo. Parece otra cosa. Oh, princesa, ¿era esto lo que estaba buscando? Walt apuntó a un vendedor ambulante que tiene diferentes tipos de joyas y al momento me acerco a él. Hay todo tipo de cosas brillantes y no puedo evitar sentirme atraída hacia todo. Hasta que veo los precios. Apenas me queda dinero de la bolsa que me dio el rey. No puedo permitirme nada de esto. Tal vez deberíamos hacer primero los recados y luego buscar un regalo. Quizás encontremos algo mientras buscamos en la tienda. Sí, pero si no encuentro hoy un regalo para Clau, no podré dárselo esta noche. ¿Princesa? No sé. A ver. Igual haciendo los recados encontramos algo, ¿no? Yo creo que igual haciendo los recados encontramos algo para Karma. Ay, no sé. Yo creo que sí. Yo creo que primero los recados. Walt tiene razón. Podríamos encontrar algo mientras hacemos los recados. Luego podremos hacer otras cosas. Claro, primero lo primero, no sé. Además, no está bien que sobreexponga a Klaus por encima de todos los demás. Eso también es cierto. ¿Oh? ¿Esa era la opción real para Karma? Pasamos unas horas haciendo recados y al acabar volvemos a buscar el regalo de Clau. Princesa, ¿puedo llevar las bolsas por usted? Está bien, estoy acostumbrada a llevar las bolsas. ¿Karma le hace cargar con todas ellas? Sí. Princesa, debería regañarlo. Hace muchas cosas por mí, pero la próxima vez creo que lo haré. Siempre y cuando salga pronto de su habitación. Espero que lo haga. Princesa. Ahora mismo él probablemente estará en encontrar algo que le guste. El problema ahora mismo está en encontrar algo que le guste. Que le gustaría a Clau. ¡Princesa! No es necesario gritar. Walt niega con la cabeza, pero está sonriendo.
déjeme ofrecerle un trato. ¿Trato? Si me ayuda con el espectáculo de marionetas, le pagaré. ¿Ganas dinero con tus espectáculos de marionetas? ¡No! ¡Vive del aire! ¡Walt vive del aire! Si te parece, Lucette. ¡Qué paciencia hay que tener con esta princesita! Me dan propina, así que, ¿qué me dices? Aunque no seré blando con usted. Sí, te ayudaré. ¿Por qué pareces tan sorprendido? Estaba pensando que todo el mundo tiene razón. Realmente ha cambiado, princesa. Quizá estar emparejado con Karma realmente fue una buena idea. Puede que estar emparejada con Cloud me haya cambiado... ¡Cambiado! ¡Las traducciones! Cambiado para mejor, pero dudo que lo haya hecho... Que yo haya hecho lo mismo por él. Yo creo que sí, que le estás cambiando la forma de pensar y por eso está rayado. Por eso está allí, porque está todo rayado el chavalote. Estoy seguro de que Karma estaría muy feliz de que le comprases un regalo. Recibir regalos de admiradores no es lo mismo a que usted le regale algo. ¿Recibir regalos de admiradores? Por un momento recuerdo a las mujeres que nos persiguieron en la ciudad hace unas semanas y siento una desagradable puñalada en el corazón. Ya sabe, cosas pequeñas como que un hombre lo invite a tomar un dulce de vez en cuando. Vi muchas cosas así cuando íbamos juntos a hacer recados. Siempre hacía que Karma aceptase los regalos sin matar a nadie. Intentar no matar, Karma. Ya sabemos que no te gusta, pero no mates a la gente, Karma. Suena muy dramático, pero típico de Karma. Le pegó a Rumpel cuando este le pidió matrimonio. Fuera o no en broma, Karma usa su disfraz, que resulta convincente, pero se enfada cuando alguien se enamora de él. Sigue siendo un niño. Ya sabe cómo es. No le gusta que intenten ligar con él. Bueno, ¿sabes algo más sobre la maldición de Karma? ¿Sobre su maldición? En realidad nunca he hablado de eso. Cloud puede ser incluso más terco que yo si no deja que nadie le ayude con su maldición. Walt y yo buscamos un regalo para él. Walt me dice que puedo buscar algo un poco más caro y que él ya le ayudaría y que él ya le ayudaré y que ya le ayudaré a otro día con sus títeres. Es que hay veces que la redacción está como el puto culo, ¿vale? Volvemos a la joyería ambulante de antes. Hola, dama y caballero. ¿En qué puedo ayudarles? ¿Tienes una joya con forma de rosa? El hombre me señala una caja llena de pendientes con rosas. Luego me muestra los collares y me doy cuenta que parece que estoy buscando algo para el señorito Karma, no para Cloud. Mis ojos analizan la mercancía, casi dándome por vencida, antes de que una pequeña rosa llame mi atención. Está conectada a una cadena, pero no parece lo suficientemente larga para ser un collar. ¡Un choker! ¡Qué bonito! Me encanta. ¡Qué bonito! Una de estas... Una gargantilla, ¿vale? Una gargantilla. O a lo mejor es una pulsera. A lo mejor es una pulsera, pero igual es una gargantilla. ¿Qué es esto? Es un simple colgante de una rosa, señorita. Viene con una cadena, pero también puede colgarse como pin en una ropa. ¡Ay, mira qué chulo! De estos de... El hombre lo saca de la vitrina para que pueda verlo. ¡Ay, qué bonito! Es muy parecido a la rosa que tiene tatuada en el pechamen. Es elegante, pero no demasiado llamativo. Escucho un suave clic cuando toco el colgante con mis dedos. Entonces me doy cuenta de que se puede abrir. ¡Oh, sí! También puedes poner algo dentro. Es perfecto. Miro la etiqueta del precio y tras asegurarme de que no es excesivamente caro, le pago. Walt paga lo que me falta y nos vamos juntos al marchen. Al regresar voy a mi habitación para guardar el colgante en un cajón antes de ir a la taberna y terminar mis tareas. Hoy tampoco veo a Cloud abajo. Yurian y Garland han empezado a entrenar juntos, aunque parecen preocupados por la ausencia de Cloud. Al final del día voy corriendo a mi habitación, escribo algo en un papel y lo meto en el colgante.
Una rosa normal se habría marchitado, así que... Ah, mira, esto es lo que le dice. Una rosa normal se habría marchitado, así que te ofrezco esta en su lugar, como agradecimiento con todo mi corazón. Sostengo el collar con fuerza en mi mano y voy a la habitación de Clau. ¿Por qué me late tan rápido el corazón? Solo le voy a dar un regalo. ¡Ay, qué mona! Se ha enamorado de Karma. Me detengo frente a la puerta de Cloud, recordando lo que ocurrió la última vez que entré. Creo que estará bien que entre. Abro la puerta de la habitación de Cloud, que afortunadamente no estaba cerrada, y entro. Cloud está sentado frente a su espejo sin moverse, con los hombros caídos mientras mira su reflejo. Se ha quitado la camisa y ahí está el tatuaje. Parece diferente. Clown no se da cuenta de mi presencia al inicio. Noto cómo toca con su mano el tatuaje que tiene en el pecho y luego le escucho soltar un profundo suspiro. Lentamente cierro la puerta a mis espaldas. Hace ruido al cerrarse. De repente, él se da la vuelta para mirarme. Al principio sorpresa en su rostro, luego ira. ¿Otra vez? ¿Por qué vuelves a hacer esto, Lucet? He venido a darte algo, que es lo que ha venido, ¿no? Agarro con fuerza el colgante que tengo en mis manos mientras lo miro. ¿Y es tan importante, tan vital, que has vuelto a olvidarte de llamar a la puerta antes de entrar? Su voz me atraviesa el corazón. ¿Qué? ¿Quería que fuese una sorpresa? No estoy de humor para sorpresas, princesa. Ah, no, la llamo princesa y no Lucet. Qué fuerte, ni cariño ni amor. Qué fuerte esto, ¿eh? ¡Qué mono, por favor! Espérate. ¿Cómo puedo quitar...? ¡Ay, mierda! Espera, para atrás. Bueno, voy a chismear de paso. No puedo, qué pena. Quería ver, porque creo que lo de Lucet es... el colgante de la Cenicienta, ¿vale? Y necesita otro zapatito y son tres. Y solo le falta uno. Y este lo que tiene es un tatuaje de una rosa con espinas alrededor. Y creo que cuanto más se van abriendo las espinas, o sea, cuanto más se ve la rosa y menos las espinas, es eso, es que está retrocediendo la maldición y tal. ¿Sabes? Creo que va por ahí los tiros. Está para enterrarlo en la jornilla. ¡Yes! En poco tiempo, Cloud se pone frente a mí, coloca sus manos a ambos lados de mi cabeza, inmovilizándome contra la pared. O sea, plan así, ¡pa! Encerrarlo también. Sí. Enterrarlo y encerrarlo, las dos. Su rostro está tan cerca y su expresión es tan feroz que ni siquiera puedo pensar en cómo huir. Lo único que puedo hacer es mirarlo fijamente, sin enfadarme. Señora, no mostraré ninguna debilidad. ¿Por qué? ¿Por qué no te resistes o me gritas? Eso es lo que haría la Lucet que yo conozco. Entonces no me conoces tanto como crees. Y tú no sabes nada sobre mí. Ay, no os enfadéis, chicos, por favor. Ya tenía una respuesta preparada, pero me detengo al darme cuenta de que tiene razón. Sé muy poco sobre él. No, pero me gustaría. ¿Por qué insistes en meter las narices en los asuntos de los demás? Estamos emparejados. Es la única razón. Tiene que serlo. Se supone que debo ayudarte, así que... ¿Por qué guardar tantos secretos? ¿Ayudarme? Sus labios se convierten en una sonrisa irónica. Cloud, quiero ayudarte. Cuando el silencio se coloca entre nosotros, me doy cuenta de que no puedo evitar... mirar el tatuaje de Cloud. Voy a beber un poquito de agua y me estoy quedando afónico. Como las espinas que rodean a la rosa, es hermoso, pero también letal. Cuando vuelvo a mirar el Cloud, parece abatido. Sus ojos brillan como si estuviera al borde de las lágrimas. Los secretos son secretos por una razón, princesa. Deberías saberlo. Si pudiera hablar sobre ello, lo haría, pero no puedo. Y que interrumpas en mi habitación sin previo aviso lo hace más difícil. ¿Más difícil? ¿Qué? Princesa, no puedes ni imaginar cómo se siente todo esto.
¿De qué estás hablando? Es que si no lo dices, no podemos saberlo. Cloud, por favor, habla. Comunícate. Comunícate, mujer. Hombre. Lo que sea. Comunícate, coño. Habla. Y esa mujer. Pensé que estábamos hechos el uno para el otro. Era hermosa. Su sonrisa era tan cálida como el sol. Cloud me mira a lo lejos. Cloud mira a lo lejos. Por eso me prometí que nunca más. Pero tú lo arruinaste todo, Lucette. Tú me cortaste como una rosa. Empujo a Cloud tomándolo con la guardia baja, obligándolo a tropezar y caerse hacia atrás. No aceptaré eso. Si lo he arruinado todo, entonces me iré. Así tendrás tiempo, así tendrás todo el tiempo del mundo para ti. El colgante que le compré me quema, así que termino tirándoselo a los pies. Hala, que te den por culo. Lucette, espera, que te den por culo. La ignoro y salgo corriendo de la habitación. Ya te pueden dar morcillas. Hombre, ya, fuerita de acá. Cuando regreso a mi habitación y cierro la puerta, me siento demasiado vacía por dentro como para llorar. Me duele respirar cuando pienso en Cloud. Pues no pienses en Cloud. Poco a poco yo lo veo. Me duele respirar cuando pienso en Cloud. Pues no pienses en Cloud y así no te duele respirar. Poco a poco consigo quedarme dormida. Pero para cuando consigo cerrar los ojos, solo tengo fragmentos de pesadillas. ¡Yupi! ¡Otra! ¡Cuento! Por data está la madre. Creo. Espero. ¡Madre! ¡Padre y tú estáis enamorados de verdad! Pensé que te había prohibido leer cuentos de hadas. ¿Los has estado leyendo? No, madre. Escuché a alguien del palacio hablar de ellos hoy. Entonces tendré que encontrar a esa persona y asegurarme de que sepa qué temas de conversación son adecuados en el palacio. Pero madre, el amor de los cuentos de hadas suena muy bien. ¿Crees que podré enamorarme de verdad de algún príncipe? Pues lo has hecho de Cloud y al final te han dado morcillas. Si al final, si es que la madre va a tener razón. Querida, el amor verdadero no existe. Pero... El amor entre una madre y un hijo es más real. No hay nada que pueda imitarlo. Eso es cierto. Todos los tipos de amor que existen son una ilusión. Mi amor es todo lo que necesitarás. Es que es una manipuladora de mierda. ¿Lo entiendes, amor mío? Sí, madre. Es una manipuladora de mierda. Capítulo 8. El príncipe perdido. Es verdad. Inciso, que nos contó en el anterior capítulo. Cloud, ¿vale? Karma, se escapó cuando le pasó la maldición y tal, ¿vale? Se escapó de su reino. Y creo que lleva ya 2 años, 3 años con ello, así que él supone que le han dado por muerto ya, ¿vale? Entonces eso. Y creo que Karma se ha enamorado de Lucette. Y por eso se está rayando tanto. Mantenga la postura recta, princesa. Yurian me avisa, pero demasiado tarde y a propósito. Puedo ver una sonrisa en su rostro mientras atraviesa mis defensas sin el más mínimo esfuerzo y me golpea el hombro con la espada de madera. ¡La tengo! Otra vez. Estos 2 últimos días he estado practicando con Yurian y Garland porque Cloud todavía no quiere salir de su habitación. Los caballeros se ofrecieron a entrenarme y ahora mismo me están enseñando a sujetar correctamente la espada. Estoy aprendiendo muy despacio, pero Cloud me dijo que no podría dominar el arte de la espada tan rápido. Cloud. Me enfadó tanto el otro día que no pude darle el regalo en condiciones. Sin embargo, ahora mismo estoy triste porque él no está aquí para enseñar por su cuenta. Venga, princesa, concéntrese. Salgo de mi ensimismamiento y asiento con la cabeza. Vale. Perdón. Es que tenía ahí como un hipito, ¿sabes? Me preparo para su próximo golpe y una vez más me golpea con la espada de madera, esta vez en la cadera.
Garland toma el puesto de Yurian y practicamos un poco más mientras intento encajarle ciertos golpes. Ambos me están enseñando, pero no es lo mismo que cuando lo hace Clown. Sus lecciones parecían más naturales. No se preocupe, princesa. Hay que empezar despacio. Lan aprendió muy despacio, pero mírelo ahora. Garland gira la cabeza en dirección a Yurian con su rostro completamente teñido de rojo. Yurian, ese apodo. Pero es muy divertido burlarse de ti, Lan. La verdad es que sí. Es verdad, hay que decirlo. Ella ríe de su rostro avergonzado. Nuestra práctica continúa unos minutos más, antes de que los caballeros me digan que me prepare para dormir. Creo que me quedaré un rato más aquí. Princesa, ¿sabe que es peligroso estar aquí de noche? Si no vuelvo en 10 minutos, podéis volver a ver cómo estoy. Yurian no parece convencida, pero al final asiente. Vale, pero no baje la guardia, princesa. Bueno, tiene la espada, ¿no? Sí, eso. Pinchu, pinchu. O sea, que a lo mejor no acepta tal, pero pinchu, pinchu, eso lo puede hacer. Observo cómo los dos caballeros regresan. Veo a Garland rodear la cintura de Yurian con el brazo y acercarla a él. ¡Ay, qué mono! Desvío la mirada intentando ignorar el nudo que se me ha formado en el estómago. Prácticamente, practicaré solo 5 minutos más. Lo único que escucho en el claro mientras practico es mi respiración artificial y el viento. Sin embargo, algo me rompe la concentración. Veo un destello en el bosque y me detengo al momento. Mis manos se ponen tensas al sujetar la espada de madera. Va a haber un poco de agua porque tengo como un hipito, ¿sabes? Que... Madre mía, marichocho. Vale, parece que ya. ¿Qué ha sido eso? Echo un vistazo a mi alrededor y me congelo cuando siento una mano en el hombro. Noto la respiración de alguien en mi nuca. Ah, será, supongo que sea Cloud, espero. O a lo mejor es Frit. ¿Os imagináis que es Frit? Espero que no sea nadie malo. Supongo que sea Karma, pero a lo mejor es Frit. Vale, sí. Esto me resulta familiar. ¿Es Cloud? Vale, es Cloud. Poner su mano sobre la suya es muy romántico, pero no le va a gustar. Darle la vuelta y apuntarle con la espada, eso sí le va a molar. Eso sí le va a gustar porque es precisamente eso, defenderse y tal. Y la última vez cuando nos pillaron y Cloud nos salvó, como nos defendimos, nos dijo, muy bien, te has defendido. Entonces, esto sí le va a molar a Cloud, así que vamos a darle aquí. Estoy muy segura de que esa mano es de Cloud, pero como sé que es él, también sé que quiere que haga. Exacto. Me alejo de su mano y me doy la vuelta rápidamente para apuntarle con la espada. La punta de madera apunta a su cuello y por unos segundos creo que he ganado, hasta que Cloud parece sorprendido. ¿De verdad es él? Pero entonces Cloud mueve las manos y coloca una sobre mi muñeca y otra sobre mi espalda. ¡F! Bien hecho, Lucet. Has visto tu oportunidad y la has aprovechado, pero has roto tu concentración. ¿Soy el único que le va mal Twitch? ¿Os va mal Twitch, chicos? A mí me dice que esto va bien. A mí me dice que esto va bien. ¿Os va mal Twitch? Espera, ¿no a qué? ¿No a Tezanos o no a que no te va mal Twitch? Esa es la pregunta, porque si os va mal Twitch, igual puedo hacer algo por aquí. ¿Sabéis? Pero, ¿te va mal Twitch en plan de... ¿Es Twitch o es el...? O sea, ¿se te corta el directo? No, no te va mal, vale. En plan, Tezanos, ¿se te queda cargando? ¿O que no puedes ver el...? ¿O que va a trompicones? ¿Sabes?
porque a mí esto me dice que va bien. Pero si es... Uy, perdón, hola. Pero si es del directo o algo, yo puedo mirar a cambiar alguna configuración. A ver. Miremos. Configuración del stream. Turu. A ver ahora si te va mejor. Si es cosa mía, yo he cambiado una cosa para que vaya mejor. Si no es cosa mía, es el puto Twitch. Y por lo tanto volvemos con el hashtag puto Twitch de toda la vida. Que yo ya... Ya es un meme, o sea, tanto en este canal como en muchos otros. Puto Twitch está ahí siempre. Cloud quita sus manos y me deja bajar la espada. Lo siento, Luceto. Siento que no puedo respirar. Cloud me ofrece el colgante de rosa que le compré. Siento como un mesón rojo. Ah. Oh. Te dejaste este hermoso collar en mi habitación cuando... Bueno, he venido a devolvértelo. ¿Devolvérmelo? Sí, te lo dejaste en mi habitación y por eso pensé que lo más apropiado era devolvértelo. ¿De verdad piensas que lo dejé allí por accidente? ¿Eres tan puto subnormal? ¿Eh? ¿Cloud? ¿En serio? Es que... No le da pa' más al señor, no le da pa' más. ¿Por qué haría eso? ¿Qué? Lo compré para ti, quería dártelo, pero actuaste de manera extraña y... Cloud abre los ojos, claramente sorprendido. Lucette, ¿has comprado esto para mí? Sí. ¿Por qué estás tan sorprendido? Cloud me mira con asombro unos segundos, entonces sus ojos se clavan en el collar. Traza la forma de la rosa con los dedos y frunce el ceño lentamente. Es para agradecer todo lo que has hecho por mí. Lucette. Es precioso. Deja caer la cadena entre sus dedos mientras mira fijamente el collar de la rosa con admiración. Siento cómo los latidos de mi corazón aumentan su velocidad cuando me mira tan gentilmente. Se inclina hacia adelante. Además es que este hombre... Da igual, si se viste de mujer, está muy bueno. Si se viste de hombre, está muy bueno. ¡Está muy bueno! Es que el que vale, vale. Y el que está muy bueno de todas formas. Se inclina hacia adelante y mi respiración se detiene cuando extiende su mano para coger mi collar en los zapatos de cristal. Está muy cerca de mí. De verdad eres una buena persona. Lucette, has completado tu segunda buena acción. Creo que mereces algo para felicitarte. ¿Hay algo que pueda darte? Lo miro y noto que la sonrisa de Cloud no llega a sus ojos. Sigue estando triste. Hay muchas cosas que quiero de Cloud, pero no quiero pedirle nada que le ponga más triste. Quiero que sonrías. Quiero que sonrías. Me gusta tu sonrisa, Cloud. No quiero un abrazo. Un abrazo es para mí. Yo quiero que sonrías. Cloud me mira perplejo y se ríe de nuevo. Pero ya estoy sonriendo. No, quiero una sonrisa de verdad. No quiero una sonrisa tan triste. Ah, has visto a través de mí. Hace tiempo que nos emparejamos. ¿Y qué hay de esta? Él sonríe un poco incómodo, pero su sonrisa parece más bien avergonzada. Levanta una ceja. No necesitas mirarme así, cariño. Aprecio tu preocupación por mí, pero...
No me digas que su maldición vale que no se puede volver a enamorar. O sea, que las espinas... Claro, a ver, el tatuaje está cerca del corazón. A lo mejor... Hostia... Hostias... Buah, chaval. Esto va a estar picantito la cosa, ¿eh? Va a estar... Va a estar como que muy salseante esta cosa. Ya verás tú. Qué bien que hemos elegido este. Karma se detiene de repente con los ojos muy abiertos. Se pone una mano en el perdón, se pone una mano en el pecho y se aleja de mí mientras sus dedos agarran la tela de la camisa. ¡No, Karma! ¿Qué te pasa, Pipi? ¡Pipi! No estáis viendo, pero estoy acariciando la pantalla, ¿vale? Sin acariciarla porque no quiero dejar los dedazos, pero... ¡Bebé! ¡Es un bebé! Cloud tiene una expresión llena de dolor en su rostro, lo que solo me provoca más ansiedad. Ahora... ¡No! Cloud, ¿estás bien? ¿Qué ocurre? Lo sé. No te preocupes. Baja la mano con una sonrisa cargada de dolor que se desvanece poco a poco. Eso me tranquiliza un poco. ¿No ha sido culpa mía que estuvieras tanto tiempo encerrado en tu habitación? Parece que le duele mucho estar cerca de mí. No, definitivamente no. Me sentía... mal. Y estaba un poco amargado. ¿Amargado? ¿Por qué estaba amargado? Pero no tienes que culparte, cariño. A mí que va a ir por ahí los tiros. Mi pobre Karma. Por ahora deberíamos regresar. Es tarde y tienes que descansar. Uy, qué susto me ha dado, ¿verdad? Acabo de regresar de la patrulla, así que a mí también me gustaría dormir. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? No, querida Lucet, ya has hecho suficiente por mí. Agarra el collar de rosas contra su pecho y suspira con una sonrisa gentil. Esta sonrisa me parece más real. Es un hermoso regalo, lo guardaré como un tesoro. Gracias, Lucette. ¿Volvemos? Asiento con la cabeza mientras caminamos en silencio de vuelta al marcha. Cuando entramos en la taberna me dejo llevar por el cansancio, aunque este es más ligero que en las últimas semanas. Cloud me da las buenas noches y se dirige a su habitación agarrando con fuerza el collar que le he regalado. Tío, si nos mostraran la perspectiva de Cloud... Buah, tío, yo quiero ver la perspectiva de Cloud. Hoy estoy en el pueblo con Cloud haciendo recados. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hicimos esto. Aunque estamos aquí para hacer recados, también quería venir por otra razón. Ayer Walt volvió al Marchen y nos informó de un anuncio que hizo el rey. Aparentemente el anuncio fue publicado... mirado la hora y me he rayado. Aparentemente el anuncio fue publicado hace al menos una semana, pero Walt escuchó sobre él por la multitud en uno de sus espectáculos de títeres. No estoy seguro de lo que implica ese anuncio, pero creo que debo verlo por mí misma al rey. Puedo ver a más gente de lo habitual dando vueltas por ahí, lo que significa que la mayoría están esperando a que el rey hable. Tengo un mal presentimiento. No es raro que el rey haga anuncios, pero este es muy repentino. Y con lo que me ha pasado, estoy en el límite. ¡Guau, Lucette! Me habías dicho que estas bolsas serían más ligeras de lo que en realidad son. Esta vez le ha hecho cargar a él. ¡Que se joda! Deja de quejarte, Karma. Deberías tener experiencia cargando bolsas. Ver a Cloud quejarse es divertido, pero sobre todo porque sé de sobra que puede con todas. Me siento como... ¡Claro, es que él también es un príncipe, es cierto! Por eso hace que los demás carguen, porque él es un príncipe. Y es como, yo no voy a ser un sirviente, ¿eh? También este, en plan... ¡Ah! Me siento como un sirviente. ¿En qué me convierte eso entonces cuando antes era yo la que cargaba todo? ¿En una asistenta? Pongo los ojos en blanco. Los dos trabajamos en el Marchen, ¿sabes?
Y entonces la pregunta me golpea. ¿Por qué estás en marcha? Cloud se ve sorprendido por mi pregunta, pero luego me sonríe. Entreno con los caballeros, por supuesto. También atraigo a mis clientes con mi reputación. Empiezo a reírme y Cloud se sonroja. Cariño, me da la sensación de que te estabas riendo de mí. Me pregunto... Terminamos de hacer los regalos y nos sentamos en la plaza del pueblo a descansar. Cloud se va un momento y regresa con un trozo de pastel para compartir. Tengo muchas cosas que preguntarle. Y siento que este es el momento adecuado para hacerlo. ¿Puedo preguntarte algo más? Por supuesto, cariño. Lo que quieras. ¿Te gusta vestirte de mujer? La verdad es que no me importa. Aprecio la belleza de cualquier cosa. Vosotras las chicas podéis usar una gran variedad de hermosos vestidos y maquillajes. Es precioso. Los chicos también, Karma. Los chicos también podéis, ¿vale? ¿Vale? Ya sé que estás en una época feudal, pero los chicos también podéis, ¿vale? Que conste esto en acta. Me siento más cómodo con mi ropa, pero no me importa llevar vestidos. Supongo que sí. Supongo que si hubieras usado vestidos toda tu infancia, te acostumbrarías. Tengo otra pregunta. ¿Y cuál es? Perdón. ¿Y cuál es? El otro día, cuando estabas en tu habitación, hablaste de una mujer. ¿Hablabas de la bruja que te maldijo? ¿Que te maldijo? Oh, no. La mujer de la que estaba hablando... De repente se queda en silencio y agacha la cabeza. Su expresión se vuelve melancólica y a mí se me acelera el corazón. Quizá no debería haber sacado el tema. Quizá no debería haber dicho eso. Ahora soy Hagrid. Para mi sorpresa, Cloud sigue hablando. Poco después de llegar a Angel, conocí a una mujer cuya sonrisa era tan radiante como el sol. Era hermosa y cuando se reía, todo brillaba. Escucharla hablar de ella me incomoda. ¿Estoy celosa? Un poquito. Pero es normal, Lucet, no te rayes. Cloud me observa en silencio como si estuviera interpretando mi reacción. Entonces, decide seguir hablando. Nos vimos durante meses. El tiempo pasó y creí que estábamos enamorados. Y yo... Se quedó callado unos segundos con la mirada perdida y una expresión cargada de dolor. Bueno, pasaron ciertas cosas y me di cuenta de que... Solo me amaba por mi maldición. Se sintió atraída por mí como cualquier otra mujer. Parecía real en comparación con cómo actuaban las otras mujeres, pero... Cloud se calla y deja... Perdón. Que me quedo sin voz. Cloud se calla y deja escapar un suspiro desesperado. ¿Estaba realmente enamorada de ella? Sí. He salido con muchas mujeres, pero nunca me había enamorado de ninguna. Así que la única persona a la que has amado era esa mujer. Cloud me mira y no habla por unos momentos. Lucet, ¿te importa que te haga una pregunta? No, claro que no. ¿Has amado a alguien alguna vez? A mi madre, por supuesto. Me refiero a un amor tipo romántico. ¿Romántico? ¿Cómo se siente el amor tipo romántico? Deja que te lo explique. Me muestra una sonrisa muy brillante. Es una mezcla entre flotar y hundirse. Tu corazón duda y se preocupa hasta por las cosas más pequeñas. Pero si ofendes a esa persona de alguna manera, te preocupas... Te preguntas si lo llevas puesto le gustará, si prefiere un sándwich o un cocido para cenar. ¿Cocido para cenar? Un sándwich sí, pero cocido para cenar, ¿pero dónde estáis? ¿Qué pan? ¡Por Dios! Eso es súper pesado para cenar, señores. Empiezas a sentirte atraído por todo lo que haces. Su presencia te hace sentir completo de una forma en la que nunca lo habías imaginado. Intentas imaginarte la vida sin esa persona y te das cuenta de que no puedes. Incluso considerar algo así de doloroso puede romper el corazón. Cloud sigue hablando, pero mi mente no deja de dar vueltas. A pesar de que expresa las cosas de una manera excesivamente dramática, lo que dice me resulta muy familiar. Lo que está diciendo es lo que siento cuando estoy con él. ¡Se ha enamorado de Karma! Antes de que pueda escuchar nada, escuchamos el sonido de los cascos de unos caballos y nos damos la vuelta. Puedo
puedo ver muchos caballos y al rey subido en uno de ellos. Normalmente viene así al pueblo, pero hoy no está sonriendo. Hay demasiados caballeros acompañándolo. Y ese es Sir Alcaster. ¿Sir Alcaster? Vayamos a buscar un sitio para mirar. Como quieras. Cloud camina conmigo hacia la multitud que se reúne alrededor del rey y encontramos un lugar cerca de los callejones para observar. Mis queridos conciudadanos de Angier, hoy me muestro ante vosotros para hacer un anuncio importante. Desde que fui coronado, he jurado vivir por el pueblo y gobernar con justicia, para que nuestro reino pueda disfrutar de gran paz. La multitud estalla en aplausos. Miro al rey con una sensación de malestar en el estómago cuando noto que hay tristeza en sus ojos, aunque está sonriendo. Entonces me doy cuenta que Sir Alcaster está ocultando su sonrisa. Dicho esto, recordamos, vale, por si se nos ha olvidado, que Sir Alcaster, que tenemos noticias de que Sir Alcaster está planeando un golpe de estado para ser el rey. O sea, para derrocar al rey y convertirse en el rey. Que si dices, está planeando un golpe de estado para poner una república, yo lo apoyo. Pero como sigue con la monarquía, pues ya no lo apoyo. ¿Sabes lo que te digo? Pues eso. No me gusta por dónde va esto. El discurso del rey continúa durante varios largos minutos. Después de eso, mientras detalla todo lo que hizo, las metas que cumplió y finalmente el amor que siente por su reino, la audiencia que nos rodea aplaude y vitorea. Pero Cloud y yo guardamos silencio. Algo va mal. Sí, definitivamente. Asiento como respuesta. Hasta hoy he mantenido... Espera, esto está mal. Hasta hoy he mantenido esa promesa. Nunca rompería mi juramento porque es base... Porque es la base sobre la que gobierno. Que vuelven a aplaudir y tal. Desafortunadamente, las noticias no deseadas que traigo hoy me dan motivos para entregarle el testigo a otra persona. Oh, no. Tengo una enfermedad terminal. ¡No! ¡Oh, my God! El anuncio del rey es recibido con susurros conmocionados y enfado por parte de la audiencia. No puedo escuchar lo que dice debido a la cacofonía de voces, pero sé que la audiencia no lo aprueba. Me pongo rígida mientras mira al rey. Está mintiendo. Lo sé por lo tensa que está su mandíbula y por cómo sus ojos parpadean más rápido de lo que deberían. El rey me ha mentido tantas veces que sé reconocer cuando lo hace. Bueno, por lo menos sabemos que papá no está enfermo. Sé que esta desafortunada noticia debe ser una sorpresa para vosotros, pero es una enfermedad que actualmente no tiene cura. En cuanto a quién será mi sucesor... Su voz se apaga, pues la... no me acuerdo cómo se llama, la princesa, ¿no? O sea, Lucien, no, la otra. Supongo, ¿no? Debería. Aunque tendrá primero un regente, porque creo que no era mayor de edad, pero debería ser la princesa, ¿no? Su voz se apaga unos segundos y noto algo extraño en su mirada, pero no estoy segura de qué es. Eso es, Emeril. Exacto. Emeril, la princesa heredera, no está casada y es demasiado joven para gobernar sola. Ya, bueno, tendrá un regente, pero quien gobierna es, ¿sabes? Te quiero decir... La sucesora sería Emeredil. Lo que pasa es que sí, ok, tiene un regente, pero... Siento una punzada de irritación y confusión. Otra mentira. Emeredil podría gobernar muy bien con la ayuda de Sir Mitos y los demás. Después de mucho pensarlo, he llegado a la conclusión de que nuestro reino, que sigue enfrentándose al peligro que suponen las brujas, La bruja. ¡Ey! Me ha salido ahí. Estará más seguro a manos del comandante de la orden... De Caldira, Sir Alcaster. ¡Ya estamos! ¡Ya lo tenemos! Aquí está el golpe de estado en pequeñito. Poquito a poquito y la coló. Y la coló el Sir Alcaster. ¿Qué? No puedo ocultar mi sorpresa. La multitud reacciona de manera similar. Su repentino arrebato demuestra la confusión.
Aunque seguiré brindando mi apoyo y consejo desde fuera del escenario, no puedo seguir usando esta corona cuando sé que no podré seguir sirviendo a mi pueblo como se lo merece. Pero vamos a ver. Sea por X, por Y o por Renatos, ¿vale? Tú y la reina vigente tendríais que ser el regente de la princesa. Pero la princesa... O sea, ¿sabes lo que te digo? O sea, la princesa tendrá que ser coronada reina. Pero no servir, sino tener unos regentes, que deberían ser el rey y la reina anteriores. No hay mucho más. Como mucho, su hermano o el consejero. No el señor de... ¿Sabes? O sea... Está aquí un poco raro está la cosa, ¿eh? Voy a seguir porque quiero terminar esto, guardar y ya dejarlo. Porque, más que nada, porque son las seis, casi las 6:30, ¿vale? Aunque se... Vale, esto ya lo he leído. En pocas palabras, creo que las brujas han ganado poder en los últimos meses y Sir Alcaster es el más adecuado para lidiar con conflictos de este tipo. Las maldiciones de cuento de hadas son cada vez más comunes y con el paso de los días hay más incidentes relacionados con magia. Los murmullos continúan, pero la gente parece asustada. Espera un poco, es que la voz del rey me está matando. Gracias, Lucet. Tu voz es mucho mejor. Eso no puede ser cierto. No dejo pasar la desgana en el tono de voz del rey. Sir Alcaster también ha sugerido una serie de cambios en nuestras leyes, especialmente en lo que respecta a nuestra seguridad, a la hora y horas de trabajo. Creo que Sir Alcaster es el mejor que puede gobernar este país en tiempos como estos. Por favor, tratadlo bien con el mismo amor y lealtad que me habéis mostrado a mí. Ese bastardo... Perdón, he puesto una voz que no era. Ese bastardo... Cloud tiene una expresión desagradable en sus palabras y sus palabras son pesadas, aunque no son más que un susurro. Conozco al rey. Él asume su papel y nunca le entregaría así su corona a otra persona. Cuando Sir Alcaster sube al podio, los silencia a todos con la mirada. Ciudadano. Vamos a ponerle una voz no muy honorable porque me cae mal. Ciudadanos de Angil, os juro que os serviré igual que lo ha hecho Gennaro. Dicho esto, también creo que debemos hacer unos cambios. Sir Alcaster sigue hablando. Menciona toques de queda por seguridad, horarios de trabajo extendidos e impuestos... ¡Vaya! Horarios de trabajo extendidos e impuestos adicionales, ¡no me digas! ¡Hijo de perra, maldito! Adicionales para los caballeros, pero poco a poco el zumbido de mi cabeza va apagando su voz, ¿vale? Que empieza a pensar, vamos. ¿Qué está pasando, Sir? No. Alcaster debe haber hecho algo para obligar al rey a participar en esta farsa. El rey detrás de Alcaster, con las manos entrelazadas y muy alerta, pero al mismo tiempo parece indefenso. Nunca lo había visto así. ¡Ey! Se le ha hecho una maldición. En plan, no una maldición de cuento de él, sino un hechizo de... No sé, de confundir o algo. No pasó mucho tiempo antes de que el murmullo inquieto de la multitud se convierta en algo más agitado. Me quedo atónito cuando Cloud se lleva la mano a la boca y empieza a gritar. ¡Solo hay un rey! ¡El rey Gennaro! ¡Qué bueno, Cloud! ¡Adoramos a Cloud! Cloud toma mi mano y me guía por las afueras para que la gente no pueda verlo mientras sigue gritando. La multitud repite a los gritos... ¡Esa! ¡Muy bien, Cloud! La multitud repite a gritos las palabras de Cloud. Y luego se acerca al escenario... Y luego se acercan al escenario en el que mi padre y Alcaster están de pie. No sé quién es Crow, pero bueno. ¡Solo hay un rey! ¡El rey Gennaro! ¡Solo hay un rey! ¡El rey Gennaro! ¡Vamos, Lucet! La multitud está pegada ahora a la plataforma y el cántico continúa. Cloud me coloca... Me encanta Cloud, de verdad, es el puto amo.
Cloud me coloca detrás de él, pero no puedo dejar de pensar en mi padre y en su mirada desesperada. Horas después, el Marchen es un caos. La gente no deja de hablar sobre lo que vieron hoy en el pueblo. Todos los clientes hablan del tema. Yo llevo todo el día en un rincón de la estancia tratando de entender lo que dicen todos, pero no puedo. Delora y Parfait no están aquí para calmar todo este caos. Espera. Princesa, ¿cómo te sientes? Casi doy un salto cuando escucho la voz de Rampel. ¿Sorprendida? Es fácil darse cuenta de cuando hay una doncella en ¿En apuros? Será en apuros. En apuros, mi lady. No estoy de humor para que intentes ligar conmigo, Rampel. Ah, mis disculpas. Pensé que quizás quería que la animase un poco. ¿Dónde está su pareja? Ha ido al pueblo a analizar la situación. Carpa no hace nada en la taberna, pero hace mucho por usted, ¿no es así? Supongo que es lo mismo que puede hacer un hombre enamorado. Es lo mínimo. Me sonrojo. ¿De qué estás hablando, Rampel? Princesa, se ha sonrojado. No es verdad. Mi mente no deja de dar vueltas. Tú disculpa de Rampel. Puto Rampel. ¿Ves ahí? Puto Twitch, puto Fox y puto Rampel. Estamos ahí. Por suerte, antes de que Rampel pueda seguir hablando, la puerta se abre y Delora entra para llamar a todos los inquilinos del Marchen. Cuando entra en la recepción, ve a dos figuras familiares al lado de Parfait. ¡Oh! Emerald y Roth. Y aquí lo vamos a dejar. ¡Ay, mira! Tenemos ahí un Cloud todo correcto. Aquí. Seguro. Vale. La vamos a dejar por aquí, ¿vale? Mañana. Mañana es viernes, sí, mañana. Mañana seguimos. Barra. Mañana voy a poner en Instagram, ¿vale? ¿Cómo se llama? Lo diré. ¿Me saldrá? ¿No me saldrá? Pues no lo sé. La encuesta de Bodypaint, ¿vale? Tenéis cuatro cositos. Y pues tenéis ahí la encuesta de a ver a quién os molaría que hiciéramos el bodypaint el domingo. Recordad que el bodypaint es el domingo, ¿vale? Dicho eso, que vamos a salir. ¿Vamos a salir? ¿Sí? ¿Salemos? Salimos, ponemos un poquito la musiquita. Vamos a mirar quién está por ahí. ¿Quién tengo yo por aquí? ¿Tengo alguien por aquí? ¿Para hacerle una raid y así? Trabaja que poquita gente también para hacer una raid y así. Podemos ir. Mira, tiene peñita, ¿vale? Y nosotros somos poquititos, pero vamos a hacerle una raid y así. Ahí estamos. Vamos a hacerle una radiación a Potimax. Si os quedáis en la raid, pues me ayudáis mucho, ¿vale? Me ayudáis mucho si os quedáis en la raid. Así que os lo agradecería mucho. Dicho eso, bueno, pues que nos vamos. Que mañana volvemos aquí a las 2. Que si estáis en Santander, os pasáis... Mira, ahora ya puedo hacer así. Que ya se me ve mejor. Si estáis en Santander, que os paséis sobre las 8 por el bar La Guardilla Rock, ¿vale? Que estaremos allí. Y nada. Que a tope de power. Que tengáis un buen día. Que muchas gracias por estar. Y que besitos.